Hola, muy buenas youtubers o gente que vea YouTube. Estoy aquí en el episodio 3 de la serie Linda Brown. Y dos cosas que informaros. No he podido subir muchos vídeos respecto a mi canal, no a Linda Brown. Más que nada por porque he tenido exámenes. Y otra cosa. Sobre lo de Linda Brown, he decidido que en vez de yo reaccionar a los capítulos, con mis palabras digo, pues mejor solo leo los subtítulos y ya está. Para hacer la serie más interesante. Y vuestras opiniones me las dejáis en los comentarios. Y ya sabéis que podéis dejarme películas en los comentarios para que critique, etc. Ahora sí, vamos con la serie. Buenos días, Drauzio. Buenos días, bella durmiente. No recuerdo la última vez que dormí tanto. Señorita Brown, Rodrigo llegará en cualquier momento. Y supongo que no está en sus planes recibirlo en pijamas. Rodrigo. Olvidé por completo nuestra cita. Bueno, lo mejor será que te apures porque está llegando. Pero no traje nada para ponerme en una salida como esta. Estoy seguro de que encontrarás algo especial. Un paseo por Río. ¿Dónde me llevará Rodrigo? Debo encontrar algo especial. Estoy cómoda, pero será demasiado básico. Todo listo. Al menos estaré cómoda. Rodrigo, esto es increíble. Es posible ver la ciudad entera desde aquí. No había estado aquí en años. Es realmente fantástico. Y espero que no te moleste que esté sacando tantas fotografías. Para nada, a tu derecha podrás ver el Cristo Redentor, una de las siete maravillas del mundo. Es hermoso. ¿Cuándo fue construido? El tour no incluye datos históricos, señorita Brown. Aunque sí incluye un fotógrafo. Ok, pero podemos salir los dos. Qué pesado. Lamento eso. Ahora saquemos nuestro selfie. Genial. La fotografía se ve increíble. A mí también me alegra haber venido. ¿Ves? Realmente extrañaba esto, pasar tiempo contigo. Bueno, ¿qué sigue en el itinerario? Bueno, podríamos seguir con el tour turístico. O podríamos dirigirnos a otro lugar más. Aventurero. ¿Qué dices? Como en los viejos tiempos.
Se está haciendo un poco tarde. Creo que deberíamos ir volviendo. De acuerdo. Solo nos queda una última parada antes de volver. ¿Te parece bien? Una última parada, claro. Por fin. Pensé que ibas a tener que cargarme a la cima. Cuando digas, mira, quizás sea muy pronto, Linda, pero ¿te gustaría cenar conmigo mañana? Podríamos hablar más de los viejos tiempos. Podríamos. ¡Oh, sapo! ¡Oh, sapo! Por favor, ayúdenos. ¡Oh, sapo! ¡Tenemos que escondernos! ¿Oh, sapo? Sí, oh, sapo, viene a por nosotros. Ok, niños, síganme rápido. Ya están a salvo. ¿Quién es oh, sapo? Malo. Muy malo. ¿Dónde está su familia? ¿Con quién viven? Sin familia. Solo nosotros. Dios mío. Este osapo podría ser para quien están trabajando. La explotación infantil es común por estos lados. Deberíamos hacer algo. Quizás Drausio podría ayudar. Sí, eso podría funcionar. Drausio, necesitamos tu ayuda. Encontramos unos niños y están en peligro. De acuerdo, gracias. ¿Qué te dijo? Me dijo que los llevemos a la casa ahora mismo. ¿Qué está pasando aquí? Repasemos lo sucedido una vez más. Los niños aparecieron de la nada, gritando que los perseguía alguien llamado Sapo. ¿Sabes algo de ese tipo, Drausio? Lo siento, no he oído hablar de ningún sapo. Conozco a alguien en la policía que... Le temen a la policía, Drausio. Nos vieron. Vendrán por nosotros. Definitivamente no podemos llamar a la policía. Quizás pueden quedarse aquí con nosotros. Coincido, están más seguros aquí. Bueno, pero... Volveré a la favela. Estoy seguro de poder encontrar algo sobre Osapo. No, Rodrigo, no es seguro. Necesito volver, Linda. Es la única manera de averiguar qué está sucediendo. Déjame ir contigo. No, Linda, quédate aquí con nosotros. Estaré bien. Te enviaré un mensaje apenas sepa algo más. Drausio, ayuda a Linda a cuidar de los niños. No se preocupe, señor Rodrigo. Cuidaré de ellos como si fueran mis hermanitos. Bien, cuento contigo. Los veré luego. Dios mío, tengo un mal presentimiento. Hey, Linda. Rodrigo, estoy preocupada. ¿Todo está bien? Todo está bien, recién llego. Cuídate, por favor, los niños están asustados. No se preocupen, trabajo por esta zona, ¿recuerdas? Sí, no te quedes hasta tarde. No, iré a casa pronto, los veré mañana. Bien, investiguemos un poco.
Creo que mejor no despertarlo. Disculpe, ¿conoce a estos niños? No, no, estoy trabajando. ¿Qué hay de ti? ¿Conoces a estos niños? Disculpa, no los he visto. Disculpa, ¿podría ayudarme? Eso fue grosero. Disculpa, estoy buscando a Osapo. No sé de qué hablas, amigo. ¿Sabes algo sobre estos niños? Dicen que Osapo estaba detrás de ellos. Bueno, hasta aquí el episodio 3. Nos vemos en el próximo gameplay. Chao.